¡Hey, habitantes del planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4, continuando, bueno, desgraciadamente no continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. ¿Y por qué, Epsilon? Cuéntame la historia de por qué no estás continuando en el punto donde te quedaste en el episodio anterior. Bueno, la respuesta es muy sencilla, sí grabé, de hecho acabo de terminar de grabar ahorita. Revisé lo que había grabado a ver si había quedado bien. Y cuando lo revisé resulta que no se grabó el audio, puro video, no sé por qué. Si la configuración de audio es la que siempre utilizo, el asunto aquí es que no sé qué sucedió. Estoy volviendo a grabar, pero desafortunadamente ya pasó una misión, que nada más fue una, No creo que se hayan perdido de mucho. Bueno, en la historia lo único que resultó fue que Amita, que es la muchacha que todos conocemos aquí en Far Cry 4, y este cuate que se llama Zabal, que es el que me salvó en el primer episodio, se andaban peleando. Véanlo con su cara de preocupación así de: a ver a qué hora llega Epsilon a ayudarme, porque estoy solo y aparte tengo hambre, a ver si me trae unos tacos. Bueno, la cosa es que él y Amita se están peleando porque él quiere salvar rehenes y Amita quiere conseguir información. Entonces tengo que estar haciendo misiones de uno o de otro según mi elección, y ahí es donde me ponen en dilema, ¿saben? Ahorita por lo pronto vamos a entrar a esta misión. Munición creo que ya tengo, de hecho, pero nunca está de más un poquito de munición. Por aquí tenemos un cofre, que igual dinero sí necesito. Vean, tengo esta arma, tengo esta arma, tengo esta arma y tengo esta arma. O sea, ya estoy bien equipado. Y vean, hasta está tuneada. El arco ya tiene esta mira, que es mira de francotirador y todo. Es el mismo arco del episodio anterior, pero ya tuneado. Los acabo de enchular. Los llevé a enchúlame la máquina y me tunearon este y me tunearon este. Miren qué bonita se ve el arma, Qué bonita, combina perfectamente con el canal. Así que me gusta, pero mi preferido sigue siendo el arco. ¿Qué onda, Zabal? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Se estará grabando el audio, déjenme checar. Zabal, ¿tan importantes eran los datos del campamento? Sí. ¡Ni siquiera los leíste! Permítanme. Escucha con atención la información que voy a decirte. Esto es serio. Dejaste morir a 9 de mis mejores hombres. Me pusieron en una situación difícil. ¡La elección correcta era obvia! Tu padre hubiera hecho lo mismo. ¡Es la senda dorada! ¡Es la dirección que seguíamos antes de que muriera y todo se fuera al carajo! ¡Amita no lo entiende! ¡Siempre antepone sus objetivos! ¡Es rastrera, subversiva y siempre sacrifica vidas! Por eso acepté el reto. ¡Lo acepté! Porque conocía a tu padre y respetaba su visión. Debes aprender lo que le motivaba, lo que nos empuja. Ve al monasterio. Instrúyete, AJ. Ok, creo que está enojado. Se enojó. Porque como les dije, se estaba peleando con Amita a ver qué misión. Bueno, una quería información, el otro quería salvar rehenes. Y yo elegí la misión de Amita para obtener información. Y a fin de cuentas, resultó la misión. Pero parece que este tipo ya está bastante enojado. Así que ahora tengo que ir al monasterio. O no sé a dónde me dijo. Sí, dijo el monasterio, ¿no? Dijo el monasterio. Entonces, me voy a hacer monje o no sé qué va a pasar. Pero el asunto aquí es que era inevitable, ¿saben? Él se enojó, pero lo mismo hubiera pasado si hubiera elegido la misión de él. Amita se hubiera enojado. ¿Qué tío Pagan? ¿Qué tal está mi sobrino favorito? Cuéntame, AJ, ¿a quién apoyas? ¿Quedaste prendado de la dulzura de Amita? ¿O te encandilaron los risitos y la mandíbula de chico malo de Zabal? ¿Ah? Cada uno elige su estilo de vida. Él no es mi tipo, a pesar de las presunciones que se hacen por mi forma de vestir. En realidad, bateo para el otro equipo. Querido, tú deberías saber mejor que nadie que solo existió una mujer para mí. ¿Eh? Ok. Creo que acaba de decirme que es gay. Creo que este tipo me acaba de decir que es gay.
y que no me preocupe por los cuentos que dijo sobre la mamá. O sea, a fin de cuentas, nada pasó. No sé qué show se tienen estos tipos. Hay muchas cosas que todavía no termino de entender. Pero si hay algo que sí entiendo, es que los rojos se matan, los azules se defienden. Eso me queda perfectamente claro. Oye, con este helicóptero, ¿se fijan cómo me desplazo bien a gusto? Ya no hay que esperar tanto show, ¿eh? El volumen del juego, ¿saben? Te estaba buscando en las configuraciones de audio. Oh, ¿qué pasa? Se está elevando. Yo no te dije que te elevaras, helicóptero, ¿eh? Se está elevando solo, ¿eh? Se está elevando solo el helicóptero. Y no entiendo por qué. ¿Ve? ¿No me deja aterrizar allí? ¿Qué carajos? A ver, entonces, aquí afuera. Si no me deja aterrizar ahí, es que a lo mejor porque es el monasterio. Es una herejía aterrizar tu helicóptero en el monasterio. Entonces tienes que dejarlo un poquito más afuera, ¿no? Monasterio Chalhama. ¡Puf! ¿Listo? ¿Listo? Con permiso. Ya llegó por quien lloraban, ¿eh? ¿Sabes quién soy? Soy AJ. Soy AJ, el chido. El que lo salva a todos. Aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Son minas? Parecen minas. ¿Y qué más tienen para regalarme? A ver. ¿Namaste? Pero yo quería café, ¿cómo que namaste? No puede ser posible. ¿Qué vamos a hacer sin café? No, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué clase de monasterio es este? Con permiso, señora, me dijeron que tenía que venir. Ah, caray, no eres señora. De lejos parecía una señora. Bueno, el asunto aquí, lo que les decía, es que el audio del juego está bien en cuanto a efectos de sonido. Los disparos y todo suena perfectamente, pero las voces son las que se oyen un poquito bajas. Lo complicado es que aquí en la configuración de audio nada más me permite controlar el volumen general. O sea, no puedo subir volumen independientemente. Y eso resulta malo, así que voy a tratar de alejarme un poquito del micrófono. Y cuando esté mucho volumen, pues voy a tratar de acercarme un poquito más. No sé, algo se me ocurrirá. Hola. El hijo del gran Mohan. Claro que sí. Me contó que estás preparado para aprender lo que inspiraba a tu padre. Sí, ese soy yo. Banashur, dios de dioses, cantó para hacer existir al mundo. Y por eso le damos gracias. Damos gracias a los dioses por darnos la vida. Por favor, toma una cesta de ofrendas. Una cesta de ofrendas. Esta, supongo. Mantén para recoger. Listo, la tengo. Ahora. ¿Ahora qué? Completa la peregrinación a Chalhama. Ok. Completa la peregrinación. Pues supongo que solo tengo que caminar por aquí. El crecimiento solo llega con la voluntad de sobrepasar nuestras fronteras. Agarro esto. Me quedo callado un poquito para escuchar qué es lo que dicen, ¿eh? Ok, karma. Bien, 50 de KP. No sé qué sea eso. Aquí, enciendo. La verdad ni entiendo qué estoy haciendo. La verdad ni entiendo qué estoy haciendo. Pero estoy cumpliendo con mi misión, que a fin de cuentas es lo que interesa, ¿no? Ponemos esto por acá. Ve, nada más fueguito azul. Me gusta el fuego azul. Me gusta el fuego azul. Y aquí le doy vuelta a la campanita. Y ya, completado. Perfecto. Perfectísimo. ¿Ya soy santo? ¿Ya me perdonaron mis pecados? Ese mapa que recuperaste es del monasterio. El ejército atacará tu posición en cualquier momento. ¡Ah, caray! Quédate adentro, el ejército va a atacar. ¡Ah, caray! Entonces tengo que salir enseguida. Enseguida salgo, ¿eh? El ejército... Híjole, nos vienen a atacar. ¡Uy! Aquí sí voy a verme en problemas porque ya saben que mi puntería es mala. Y de hecho ya quité lo de apuntar automáticamente. Así que lo más probable es que la voy a poner C4. ¿Qué pasa? ¿Poner C4? ¿Cómo que poner C4? ¿En dónde? ¿En dónde poner el C4? ¿Qué carajo? Sí, ya los vi. Chaleco, no sé qué. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Prepárate para defender el monasterio. Pues me estoy preparando, nada más que... Sí, ya me dijeron que las tome, pero no entiendo qué hacer. A ver, aquí C4. Estas son granadas. Ah, ya vi. Ok, ya entendí. ¿Es así? Así, ¿verdad? Ok,
Entonces las pongo en los puentes, tal vez. Es el único lugar al que podrían. La pongo. Pongo C4, pongo otro por allá. Y pongo otro por allá. ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se vio eso! Bueno, ojalá hubiera, lo hubiese averiguado antes. Lástima. Lástima, 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 lástima. Lástima, lástima, lástima. Ey, ey, usted, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? Ey, deje eso, déjelo. Yo sé lo que le digo. No le conviene. No. ¿Qué están haciendo? Mueres, 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 mueres. Híjole, 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 híjole. Pero si sí le estoy dando, ¿por qué dispara afuera? Ah, no, este es compañero. El enemigo está poniendo una bomba en la armería. ¿Tengo que quitar eso? Es que saben, me lo están dificultando mucho, ¿eh? No me explicaron bien cómo iba a ser la misión. Me dijeron que tenía que... Aquí hay enemigos. Aquí hay enemigos. Bien, aquí hay enemigos. Listo. Bombas, están poniendo bombas. Están intentando volar las puertas. Hijo de su madre, tengo que pasar por el fuego. Eso es lo malo, que tengo que pasar por el fuego. Adiós, adiós. Adiós. Listo. Listo, hay que ir a proteger aquí. A proteger aquí, ey, tú, tipo raro, deja de hacer lo que estés haciendo, deja de hacer lo que estés haciendo. Uy, estos sujetos, aquí están poniendo otra bomba. Me lleva el carajo, ¿por qué tengo que hacer todo yo? ¿Y los que estaban adentro qué? ¿Por qué no hacen nada? Están viendo que están poniendo bombas y nada más así. AJ, ayúdanos, están poniendo bombas, sálvanos. Qué gente, de veras, ¿Qué? Ah, carajo, me metió uno. Se lo ganó. Sí, se la ganó. Corre. Ey, tú. Listo. Van a buscar las armas. Sí, tranquilos que aquí estoy yo, Tranquilos que aquí estoy yo, tratando de hacer lo que puedo. Carajo, me caí. Bueno, en realidad no me caí, yo me aventé, pero bueno. Bueno, que lo tengo que hacer, Que lo tengo que hacer para llegar rápido. Tú, deja de hacer eso. Deja de hacer eso, que es malo, ¿no sabes? Están cometiendo blasfemias en el monasterio de no sé dónde. Ándele en la cola. A ver si así agarran la onda. Hijo de su madre. Este de la metralleta lo tengo que matar. Tú también. Adiós. Y tú. Tipo raro, muérete, tipo raro. Listo. Vamos. Sí se puede. Tengo 55 segundos para llegar allá. 55 segundos, si llegas. AJ, llega. ¿A dónde? ¿Listo? ¿Se acabó? No tengo munición, me lleva la... Ok. Tengo que hacer algo pronto. Algo pronto. Ponte a cubierto. Aquí está el tipo este. ¿A dónde vas, Valiente. Te crees muy valiente, ¿verdad? A ese lo voy a matar, pero así vean. ¡Tómela! Porque haces cosas que no debes... ¡Oh, caray! Eso fue sin querer, Esa muerte que hice ahí fue sin querer. Solito cayó arriba de él y solito lo mató. Creo que ya este es el último. Creo que este ya es el último. Que queda. Uno. Listo. Se acabó. Ya, por favor, díganme que ya se acabó esto. Vuelve junto a Raju. Oye, pues defendí bien, como sea, no sé, tengo el presentimiento de que yo defendí bien. Igual y pude haber salvado a más gente, no sé. Pero lo salvé a la mayoría y eso es lo único que importa. ¿Me das munición? No tienes, ni modo, yo ya no tengo. Así que a ver quién los defiende porque a mí ya se me acabaron las balas. Nos salvaste. ¿Sí? Eres digno hijo de tu padre, AJ. Lo sé. AJ. Gracias. No, de nada, para eso estamos. Para eso estamos la gente amable como yo. Intercambio cultural, Uf. Pues terminada la misión, Estuvo igual de cortita que la pasada, la que hice con la muchacha. Nada más que la otra era de sigilo y esa me gustó mucho, Me hubiera gustado que se grabara bien para que la vieran porque fue puro tiro con arco directo a la cabeza. Y me tardé un rato en hacerlo bien, pero vaya, que sí se pudo. Completa eventos de karma.
o haz bla bla bla, aumenta tu nivel de karma para las mejoras de aliados, llega a niveles de karma más altos para disfrutar a precios de precios reducidos. Eso sí lo he estado haciendo, ¿eh? El monasterio está a salvo. Ahora Zabal se dará cuenta de la importancia de los datos. Si no hubieras conseguido el mapa, jamás hubiéramos detenido esto a tiempo. Bien hecho, AJ. Me dijo bien hecho, bien. Bien, lo estoy haciendo bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Estoy aquí, pero tal vez debería estar aquí. Uy, la torre esta, Yo creo que voy a liberar esta torre. Tengo munición, en esta sí tengo, en esta ya se me terminó, pero en la otra sí tengo. Y es lo que importa. Agarro mi helicóptero, que es la forma más segura de viajar, y voy a liberar esta torre de aquí. Esta, poner un marcador. ¿Por qué vas a liberar esta torre? Oh, ¿Qué? ¿Me vas a atropellar? Uy, estuvo a punto de atropellarme este desgraciado. Bueno, creo que tengo que robarme ese camión. Se puede robar ese camión, si mal no recuerdo. Pero no lo voy a hacer ahorita, porque lo que me interesa más es la torre, ¿saben? Esa es la que ahorita me interesa más para que me libere toda esta zona. O me muestre bien toda esta zona. Y saber qué tipo de animales hay y todo. Porque vean, vean lo que ya me he crafteado. Vean, o fabricado, como le quieran llamar. Tengo el kit de jeringas en segundo lugar. O sea, bueno, no en segundo lugar. Tengo el nivel 2, la bolsa en 3, la cartera en 2. Pero para 3 necesito 4 pieles de rinoceronte, lo cual está bastante canijo, porque esa que tengo es la única que tengo y me costó, no saben, me costó uno y la mitad del otro para conseguirla. Bueno, vamos a aterrizar aquí para poder liberar esa torre de allá. Con permiso, con permiso. Hay como un puerco ahí a mi izquierda. ¿Qué eres? ¿Puerco? Ah, desapareció. Se desapareció. Bueno, como sea, yo traigo acá mi arma. Bien feliz, bien contento. Enemigos. ¿Ese qué es? Ese no es enemigo. Esta torre está todavía... todavía no está liberada, se supone. Pero... pues que yo sepa, siempre traen enemigos, pero al parecer esta no tiene. Esta no tiene enemigos. Agarramos esto, que me sirve. Agarramos esto, que también me sirve. Recargamos el arma. Y hay que subir. Hay que subir, que en cualquier ratito van a aparecer los enemigos. Para subir. Por acá. Bien. Bien, bien, bien. Es que quiero liberar esta zona. O sea, quiero que me muestre dónde están los campamentos que tengo que liberar, porque de allí también saco bastante experiencia y me ayuda para los viajes rápidos. Por ejemplo, ahorita tengo que ir a esa misión que está en la B. Que está en la B. Y está... bueno, este está cerquita de aquí. Me podría teletransportar aquí a ese punto. Pero ahorita, primero, lo primero, hay que liberar esta torre, que no pasa nada. Todavía hay tiempo. ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde subo? ¿Por dónde? ¿Por dónde subo? Ok, creo que ya vi. Ya vi por dónde es. Por aquí. Por... ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Pues por aquí, ¿no? No, de hecho no. Si tengo que subir por un lado. No, ya vi. Creo que tengo que subir la tabla esta. Sí, aquí. ¡Uy! Por poquito me desvío. Y luego brincamos acá. Y creo que ya llegué. Creo que ya llegué a la altura... no, todavía no. ¿De veras? ¿Ahora sí ya llegué? Todavía no, falta un piso más. Un piso más. Paciencia, paciencia, que ya solo falta un piso y ya se acabó esto. Otro más, otro más. No sé cuántos pisos faltan, la verdad. Ya nada más le estoy haciendo a Mickey. Listo, este sí era el último, ¿ya ven? Se los prometí y se los cumplo. Lo partes, le arrancas la carátula. Activas esto, listo. Comunicaciones abiertas para nosotros. Granja de Millo de Deepak. ¿Ven? Eso es lo que me gusta ver. ¿Dónde están los campamentos de estos tipos? Canto de banana, no sé qué. Y... sombra de Kira. ¡Oh, mira! Se está peleando un oso y un tigre. Buenísimo, ¿eh? Esa pelea de oso contra tigre me gusta. Yo la quiero ver gratis en las tiendas. Uy, ya tengo un arma gratis. Todo gracias a liberar este sitio. Hola, ya llegué y ya me voy porque necesito mi helicóptero. Ah, no, de hecho puedo aventarme el viaje rápido, dijimos. Me puedo aventar el viaje rápido aquí. ¿A este punto? Sí.
Perfecto, y vamos a hacer esta misión que sigue. Y yo creo que será el avance que vamos a tener el día de hoy. Es que yo, la verdad, cuando vi que el video anterior ya no se había grabado, dije, carajo, pues ni modo, subo hasta mañana Far Cry. Pero no, luego me acordé que tengo el tiempo encima y que tengo que subirla lo más pronto. Tengo que terminar la serie lo más pronto posible. Así que nada, no me puedo retrasar. Tengo que comprar un arma. Me gustaría encontrar una de francotirador, ¿saben? Chaleco antibalas, me lo compro. Jeringas, esto no lo necesito. Señales de aliados, no. De aquí tampoco. ¿Estas son gratis? No, estas no son gratis. La que me dijeron que era gratis, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es esta, creo. ¿Comprar? No. ¿Cuál es la que me dijeron que estaba gratis en las tiendas? Ah, es esta. Esta es la que me dijeron que estaba gratis. Pero yo quiero una como de francotirador. O sea, esta me gustaría, ¿eh? No sé si sea de francotirador. Tiene mucha precisión, mucho daño, mucho alcance. Así que yo apostaría porque este es un arma de francotirador. No estoy muy seguro, pero yo apostaría que sí, ¿eh? Pues tengo dinero. No me cuesta... Bueno, sí me cuesta, pero no me duele comprarla. Vamos a comprar esta. Sí, sí, la voy a comprar. Sí, es de francotirador, de hecho. Es como de cazador, vean. Ya que la tengo, la voy a equipar aquí. Porque, bueno, tengo la otra que me sirve igual. La mira. Esta, está telescópica, más chida que la otra. Un mejor cargador. Cañones. Este es un silenciador. Silenciador, bien, perfecto. Ya con esto, con eso los puedo matar de forma sigilosa. Y creo que me quedé pobre, pero no me importa. Creo que me quedé pobre, pero créanme que no me importa. Vamos a vender todo lo que no necesito y ya. Estoy listo para ir a la misión. Con permiso, mesa, quítate. Salimos. Y espero que sea de día. Sí, es de día. Y vamos a la misión que está en la B, dijimos. O sea, está de acá. Amita la huerfanita, ahorita por lo pronto no me ha dado ninguna misión. No me aparecen en el mapa, así que puedo ir sin preocupaciones a hacer el resto de las misiones. Me deslizo por aquí. A ver, esta arma. Ve nada más, ¿eh? Contener la respiración. ¿Eh? Con esta voy a poder cazar rinocerontes más fácil. Definitivo. Y llevo mi arco aparte, que es para bestias más chiquitas. Y para cazar sigilosamente a los hombres también. A los soldados. Ahorita van a ver, ¿eh? Si es una misión de sigilo. Vamos a ver si puedo discutirme chido aquí. ¿Qué cuánto me falta? ¿Estoy muy lejos todavía? Oye, este mapa está grande, ¿eh? Se coman los cuerpos de los rebeldes. Relativamente se veía cerca el punto de la aldea. Pero no, viéndolo bien, sí está un poquito... Sí está un poquito lejos. Lo que podría aprovechar es que por el camino me encontrara tal vez un tapir. Que necesito pieles de tapir para hacerme una bolsa de municiones más grande. También, eso me serviría, pero no. No hay nada en los alrededores. Nada en los... Ah, también he matado águilas, Permítanme decirles que también he matado a un par de águilas. No sé para qué me sirvan, pero también he matado a un par de esas. Ya llegué. Ya llegué. Ya ven, no me tardé mucho. ¿Vienes a honrar a las familias? Jamás había visto algo semejante. Bueno, jamás he visto a alguien andar con las cenizas de su madre. Touché. Sí. ¿Crees que el funeral de mi padre fue así? Yo era muy pequeña. Pero su muerte puso fin a la senda dorada. Todo sería diferente si hubiera muerto luchando. Pero no lo hizo. Fue asesinado. ¿Asesinado? Espera, ¿qué sucedió? Lo único que sé es que lo asesinaron en su casa al este de Vanapur. Aún sigue ahí. ¿Por qué no vas y descubres más sobre él? Pero ten cuidado. Nur ahora controla la zona. Tengo que ir. ¡Órale! Bueno, parece que esa es mi misión. Ir a liberar esa zona en la que está la casa de mi padre. Ir a liberar la zona en la que está la casa de mi padre. Aquí tengo un helicóptero que me podría llevar de forma rápida hasta... No, de hecho no. De hecho, permítanme decirles que no puedo. La única forma que tendría de ir es a esta misión de Longinus o Longinus.
emprende una misión para Longinus, proporciona grandes cantidades de rupias. Y aquí, emprende una misión a Yogi, proporciona grandes cantidades de... No sé a dónde irme ahorita mismo. Bueno, voy a hacer un corte en el video porque se ve que está un poquito lejos el territorio. Así que voy a hacer un corte y cuando vaya llegando ya a esta zona, voy a reanudar. Muy bien, parece que ya estoy más cerca de mi objetivo, pero mi helicóptero desgraciadamente no fue creado para volar en estas alturas. Y poquito más allá se cayó, o sea, simplemente se lo llevó el viento y dejó de funcionar. Ahora mismo me encontré a estos jacks y por eso me puse a grabar ahorita inmediatamente, porque necesito a uno para... ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Carajo! A ver, Jack, necesito uno más para poderme craftear una cosa. Nada más que no se vaya. Carajo, no le atiné. Ahí está. Listo. Esa flecha se me fue, pero la siguiente sí la atiné. Aquí está el Jack. Bonito. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito animal. Dame tu piel porque la necesito para craftearme. Creo que una bolsa de carnada. Creo que sí. De hecho, las bolsas de carnada ni las utilizo, pero todo sea por completar el juego al 100%. Tener todos los objetos al 100%. Así que ya llegué al sitio. Este es el lugar, tengo munición en mis... Tengo flechas. Aquí casi no tengo munición. Uy, eso podría estar complicado, ¿eh? Ay, se me olvidó que tenía la de francotirador, de haber sabido. Bueno, sí sabía, de haberme acordado. Habría sacado la de francotirador y capaz que así de un balazo lo mataba. ¿Hola? ¿Quién vive aquí? Ah, mira, es el cura. Hijo mío, estaba pensando en que deberíamos trabajar juntos, tú y yo. Y qué casualidad, la providencia lo hizo posible. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra. La voz de Mis dedos para la lucha. Son los salmos. Te lo traduzco. Haz lo que hacen los soldados, aunque eso signifique pisar un país impío como este. Como soldados, nuestra voluntad asesina protege a los nuestros. ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Fe? ¡Armas, AJ! ¡Armas! Sin ellas, ¿cómo pasaremos por el mar de la angustia y aplacaremos las mareas crecientes? Ayúdame, AJ, y la senda dorada recibirá sus armas. Ok. Alabado sea Dios. La venda que cubría tus ojos ha caído. Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento. Necesito que agarres este rastreador y me traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere. El señor te proporcionará un medio de transporte. ¿Qué te parece? Amén. Amén. ¡Vete ya! ¡Ve! ¡Ve, AJ! Ah, ese tipo me da risa. No sé qué tiene que me da risa. Me da mucho... ¡Ay, mira! No me digas que este es el medio de transporte. No, me digas que este es... Encuentra a al Sherpa. ¿Tú eres el Sherpa? ¿De casualidad tú eres el Sherpa? No me digas que sí me voy a ir montado en esa cosa. El Himalaya. ¡Ah, caray! Los encargos de casa proporcionan... ¿Me va a teletransportar a la zona él? ¡Ay, mira! Encuentra una máscara de oxígeno. Bueno. Longinus, el rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas. Gran noticia, AJ. Ten cuidado cuando llegues al lugar del accidente. Es probable que el ejército real haya enviado hombres para capturar el cargamento del helicóptero. Abátelo si es necesario. O escabúllete como un ladrón nocturno. Ok, puedo hacerla de las dos formas, ya sea sigiloso o matándolos a sangre fría. Pero ahorita lo que me dice es encuentra una máscara de oxígeno. Y no sé de dónde voy a sacar una de esas. ¡Yo te vi, tipo! No te sientas tan chido, que ya te vi. Aquí está la cosa que tengo que buscar. Bien, ya lo tengo. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las armas? ¿Qué? Déjame tranquilo, lobo. ¡Cállate! No me estés molestando, ¿eh? ¡Uy! Esto va a estar un poquito complicado, ¿eh? Igual si saco una carnada y se los comen los lobos, mejor para mí. ¡Ándele! Un pedacito de carne para que lleguen los lobos y se los echen a todos. Yo, por lo pronto,
Estaré también echándome a algunos de ellos. ¿Quién me está viendo? Alguien me está viendo, pero no sé en dónde. ¿Alguien me ve? ¡Ay, es un oso! Yo quería llamar a los lobos, pero no. Llamé a un oso. Lo siento, no era mi intención. Yo lo que quería no era un oso, era un lobo. Ahí viene, no me ves a mí. No me ves a mí, osito. Osito, a mí no me veas. A mí no me veas, osito. ¿Me oyes? ¿Sí me oyes o no? ¿Sí me oyes o no? Osito, osito, no te pongas agresivo, ¿eh? No te me pongas agresivo, osito. Listo. Uf, llego hasta este punto con este tipo. ¿Que por qué no me llevas? Se supone que me tienes que llevar, ¿no? Ya, llévame. ¿Qué pasa? Tipo, ¿de veras te vas a esperar a que lleguen los otros? Ah, de veras. Ok, tengo los cargamentos. Tengo, nada más, los cargamentos. Ya encontré al tipo este. Así que prácticamente la misión ya debería estar terminada. Estas misiones no son las que más me gustan, ¿eh? Pequeña, tal como pediste. Creí que era un cargamento de armas para la senda dorada, por eso acepté. Y así está decretado, que los hombres mueran una sola vez. Después, el juicio. Te están mintiendo, y lo sabes. Lo llaman el círculo de la vida, pero la vida está construida sobre una pila de huesos. Devóralos, o te devorarán. Los animales lo llaman supervivencia. Los humanos lo llamamos negocios. ¡Vámonos! Negocios, AJ. Negocios terribles. ¡Qué diamantotes! Me salvé por un balazo en la cabeza. Mató a mi antiguo yo, el terrible, el que podría considerarse un señor de la guerra. Pero esa bala abrió un agujero en mi cráneo que dejó entrar la luz de Dios y fui bautizado en las cataratas de Goka. Entonces, esos diamantes... Levítico 17:11. Porque el alma de toda carne, su vida, está en su sangre. Son remanentes de mis antiguas fechorías. Cada diamante es un pecado. Y he cometido multitud de ellos. ¿Y las armas para la senda dorada? Las tendrán. Y mejores. Ve, diles a Amita y a Zabal que recibirán sus armas. Y quizás les interese saber también que Deplur está preparando un gran cargamento de opio en la vieja fábrica de té. Espera, ¿opio? Otro terrible negocio, AJ. ¡Vamos! ¡Ve a decírselos! Cuando hayas acabado, ven a verme, pues la obra del Señor no tiene fin. Está demasiado loco ese tipo. Bueno, pues esta misión ya fue terminada. La pistola esta de francotirador terminó por decepcionarme más de lo que yo hubiera esperado que me decepcionara un arma. Pero bueno, si no la probaba, nunca lo habría sabido. Así que nada, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Pum! ¡Chao! ¡Qué porquería de pistola! ¿Y dónde está mi silenciador? Se supone que le compré un silenciador. ¿Dónde quedó?